por ejemplo, no tengo, como se dice, santo hecho, ni nada por el estilo. Yo no conozco mucho con relación a la religión afrocubana. No estoy metido. Pero culturalmente estoy de pie a cabeza, porque esa es mi cultura, ¿no es? Yo soy formado ahí. Y cuando la presento en mi obra, parece ser que yo tengo un conocimiento tremendo de esto. Pues no. Yo lo mezclo, porque realmente estaba mezclado todo. Blanco, chino, mulato, negro, todo estaba mezclado y todos tenemos una cabeza y un ser. Yo pienso que en cada uno de esos rostros yo estoy reflejando al ser humano universalmente.